Y ahora sí. Gente, a cámara y gente, que nos vamos de viaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi a la wabarakatuh desde una súper nublada y tristona, pero corazón alegre en Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Allah. Gente, vaya hermosa, voy a sacar todo lo que voy a llevar a mi madre. Tengo primero todo que despejar lo que ha dejado mi familia como canculos de la roca. Y voy a organizar cosas. Me faltan cosas importantes que hacer todavía. Tengo que hacer las galletas, tengo que envolverlas y tengo que escribir las noticias, ¿vale? Pero primero todo lo que quiero hacer es despejar esta parte del salón que lleva coladas, meterlo en la cesta, dejarlo en la escalera, despejar bien toda esta mesa, quitar los platos del desayuno y todo eso. Despejo bien. Voy a colocar aquí todas las cosas para enseñaroslas porque tengo muchísimas ganas de que lo veáis y ver lo que quiero envolver y lo que no quiero envolver. Así que nada, gente, vamos a empezar. Os quiero enseñar un poquito. Hay más cosas, pero estoy con el garaje y lo tengo que sacar todavía. Para que os hagáis una idea. Mirad, bueno, esto era de la. Esto no es de aquí, directamente. Esto era de lo de Halloween. Mirad, lo he comprado. Siempre que voy, o siempre que le puedo enviar un paquete, le envío algo de homenaje del hogar, le digo cómo lo tiene. Hace 2 años le envié una como esta. Y ahora ya empieza a estar un poquito cascada, se le ha quitado el mango, le he comprado otra. Le he comprado 2 sartenes, una mediana y una pequeña. Le he comprado una bombonera, que nunca le había enviado una bombonera. Una bombonera, bueno, aquí pone que es para otras cosas, pero bueno, para lo que quiera poner ella. Esto lo quiero poner con galletitas, ya os lo he dicho. Ahora me gustaría tener una cajita de esa para poner más. Pero bueno, la idea es poner aquí las galletas, aquí, aquí, y llenar también estas bolsitas con notitas. He comprado esta agenda, que le he puesto por aquí un escrito, nada de que buenos deseos. He comprado esto, he comprado este para el Jonathan, pasta de dientes. Siempre les compro estas cosas y les hace mucha ilusión, ¿eh? Galletas, ¿veis? Chocolate de este que les gusta mucho, bombones. Este le gusta mucho a mi madre, que es con menta. Este también le gusta un montón. A mi madre le gusta mucho chocolate negro, el puro. Este también, que viene envuelto. Este le quiero comprar uno más. Estos están muy buenos y llevan 24, ¿veis? Y si tiene dos, pues ya tiene 50, casi para 2 meses. Este le gustó mucho a mi madre también, que lo pones en chocolate caliente y se va derritiendo. Le he comprado 3 paquetes de estos. Un poquito de esto de trufas. Estos de Carrefour son muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Le voy a comprar un par más de estos. Esto le gusta al Jonathan. Las figas estas, los higos estos le encantan. Le he comprado este de miel y también, que les gusta mucho. 2 nueces, esto melón seco, las pastitas estas con almendra. Y nada, a mi madre le gusta mucho los snacks. Me diréis, ¿tres está en España? Pues que a ella le gusta que se lo lleve yo de aquí. ¿Veis? Gel Sanex y este grande, que este, por ejemplo, les dura un mogollón. Le he comprado también desodorante Sanex, que le gusta mucho. Y nada, le gusta también que le envíe pijamas. Mirad, por aquí le he enviado pijama, estos dos, a mi madre. Son de Turquía, ¿eh? Salen bastante buenos, la verdad. Y mirad, este pijama a mi hermano le quería coger dos diferentes y me equivoqué y cogí los dos iguales. Pero bueno,
A ver, que son iguales. Ah, no. No, 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 no son iguales. ¿Ves? Y le he cogido a mi hermano uno, dos, tres pantalones. ¿Qué pasa? ¡Oye! Muy bien. Me faltaría cogerle a mi hermano tres cosas de arriba. ¿Qué es lo que me falta? Le he cogido calcetines, a mi madre le he cogido uno, dos pantalones y cuatro partes de arriba. Esta que es calentita, esta la compré en el Belbo, creo. Sí, no os lo grabé, la verdad, porque iba rápido. Este y este creo que son del Belbo. Esto no, estos son de Bruselas. Y a mi hermano le he comprado estas deportivas, hay otras que también tengo en el garaje y que tengo que sacar. Y esto es lo que he comprado a mi madre, gente, madre hermosa. Me falta un par de ollas express que tengo yo, que se las quiero dar. Platos, cubiertos, todo. Le quiero comprar, yo no, nadie le ha comprado. Me ha dado dinero. Me ha dado dinero para comprarle un microondas. ¿Qué hace Yuyina? Para comprarle un microondas que le hace falta. Me hace falta comprarle café. Pero bueno, esto es más o menos todo lo que le quiero comprar a mi madre. Y lo que quiero envolver, por ejemplo, es la ropa. La quiero envolver. Quiero envolver, por ejemplo, los bombones también. Estos también los quiero envolver. Voy a ver. Porque esto, aunque no os lo creáis, esto también lleva tiempo, esto de envolver. Y estos bombones. Estos son buenísimos. Buenísimo. Es una bomba de chocolate bueno en la boca. Así que nada, todo esto llevamos, gente madre hermosa. ¿Qué os parece? Ay, gente madre hermosa, ya son las 12 por aquí. Tengo que ir a por la jardilla. Hoy creo que va a ser difícil superar el día que hemos tenido hoy con la Judy, ¿eh? Va a ser difícil de verdad. ¿Qué pasa, Judy? Está, bueno, on fire hoy. Sí, nos vamos a por la jadilla. Y voy con el tiempo tan justo, porque tengo miedo que me lía alguna pataleta. Entonces, ahora mismo en un minuto, dos minutos, no, uno, en un minuto abren la puerta. Y de aquí al colegio tengo cinco. Así que cuando vaya, estará ya la jadilla esperando. Así que nada, gente más hermosa, paciencia. He dejado el arroz ya en la olla eléctrica, programado para que a las 12:20 esté ya recién hecho y calentito. He calculo que llegaré a casa a las 12:10. Entre que hago los huevos fritos, saco los platos y eso, pues estará recién hecho. Siempre que ve la fuente lo dice. ¿Qué? Agua. Agua, la fuente. Di fuente. 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 Vale, agua, es muy parecido, mamá. Agua, sí. Bueno, tómate la leche. Se ha comido un bocadillo esta mañana, que ha pillado la nocilla. Y le hemos hecho un bocadillo de nocilla. Hay una carta ahí por aquí, se habrá caído alguien. Ay, pues es del hospital. Voy a mirar si es de este buzón. Lo hemos dejado en el buzón. Es que encima es del hospital. Digo, a ver si será algo. ¡Eh! ¡Eh! No, eso es muy mal. Eso es muy mal. Vamos a ver cómo termina esto. Muy bien, Jadilla, gracias. La Jadilla es una flinquemesha. Es que a la Judy, Jadilla, le hace ilusión el también hacer el movimiento ese del pie. ¿Tú ves con las... ¿Quieres coger tú el carro y yo la empujo mejor? No. ¿Seguro? Seguro. Venga, corre, dale un poco rápido. Uy, las dos, no sé. Creo que va a ser un poco complicado. ¿Ves así un poquito? Muy bravo. Muy bien. Es como que está haciendo sí. Ella, ¿eh? Sí, es que quería pasar gente. Dale. Muy bien. Muy bien. Bueno. Es que... ¡Bravo! ¡Bravo! Es que ella también quiere hacer el movimiento del pie. Y ahí es donde la cagamos un poco. Vamos. Pero bueno, con paciencia. Vamos. Es que la Jaya tiene una paciencia con ella que no la tengo yo. Mamá, ¿hay algún... ¿Suri? No. Sí. Ah, pues sí que la ha convencido. Wow. Hay gente más hermosa, mirad.
Ya tengo el arroz y me sabe que, mirad, lo tenía que haber puesto un poquito más tarde. Lleva hecho unos 6 minutos, es que nos hemos entretenido por el camino. Mirad qué pintaza. Mirad el arroz, lo bien que queda. Es que es una maravilla. Es una maravilla esto. Y ahora en un momento hago huevos fritos. Mira, dice qué buena pinta tiene. A ver, voy a probar. Pues que está muy caliente. A ver, ¿huélesalo? Oler, sí. He hecho un kilo de arroz, he hecho un montón. Pero a ver, mirad, a ver. Y mirad, esto ya es religioso, ¿eh? Arroz a la cubana. Tengo por aquí los huevos, un huevo para cada uno. Y me falta un huevo. Así que el mío no me lo voy a comer. Y se lo dejo para la Fátima, el Mido y el Adam. O le mando un mensaje a Adam que pase por el Carrefour y compre huevos. ¿Ves? Tengo aquí. ¿Ves? Y ya voy montando. Este representa que es el mío. La verdad que no me hace. La verdad que no me apetece comer huevo, ¿eh? Pero hace falta huevos igualmente para hacer tortillas para pasado mañana. ¿Ves? Voy sirviendo. De la Judy, que a la Judy hay que quitarle el jersey porque es más blanco que de otro color y terminará enguarrado entero. Se come una buena cantidad, ¿eh? La Judy esto se lo come, ¿eh? Y la Jadilla también come mogollón. ¿Veis? Me lo voy poniendo aquí al lado, ya que tengo la cocina recogida, a ver si la puedo mantener hasta la tarde. Y hoy para la noche bocadillos. Cuando tengo tantas cosas que hacer, directamente hay que intentar manchar lo menos posible. ¿Veis? A la Jadilla sí que le pongo una buena cantidad porque se lo come bien, ¿eh? No penséis que le va a sobrar. Y aquí tenemos nuestra comida de hoy, gente, madre hermosa. Me sorprende que existan personas que no les gusta este tipo de comidas. Entre ellos el Antonio. Lo que se pierde. Lo que se pierde, verás que contentas están las niñas. Gente, madre hermosa, estamos ya dirección a Brujas. Hacen las últimas compras que me hacen falta. Y nada, hace un día, hace calor. Hoy estamos a... Ahora mismo lo he visto, 23 grados, súper bien. Amor, samaricón, saluda gente, madre hermosa. Que preguntan que dónde andas, aparte del fisio. Descansando, durmiendo. Bueno, ¿tienes ganas de ir a Marruecos? Sí. ¿O poco? No mucho. ¿De verdad? Anda ya. Ah, sí, sí que tenía ganas. Hombre, estoy esperando hace... ¿Años? Meses. Sí. O sea, años en general y meses, pues meses no, bueno, estas semanas. Sí. A diario. Pues sí, un día menos, pero ha pasado rápido, sí. Desde agosto ahora, desde el principio de septiembre hasta ahora, es que este septiembre... Son 2 meses. Y decías, pues todavía queda. Ahora son 2 días. Hoy ya no cuenta. Mañana y viernes. El viernes ya nos vamos. Ya, pero el viernes yo llegaré a las 10 de la noche. ¿Tan tarde? Claro. ¿Por? Aquí, ah, porque hay 2 horas de diferencia con Marruecos. También, porque el avión llegó a las 4, ¿eh? A las 4 de la tarde, sí. Llego allí a 6:30. A Tánger. A Tánger, y tengo que ir a coger el Burak. El Burak a el ave. Las 8. El ave en Marruecos. A las 8, creo. Y de las 8 llega a las 10:10. Entonces ya falta 40 minutos, media hora para llegar a casa. Entonces a las 11 estoy en casa. Bueno, por eso el viernes no se cuenta. Pues yo sí que no, que va, yo menos. Si tú no lo cuentas, o sea, me refiero que cuando ya no estás en casa, lo que me dijiste tú hace años y que siempre me lo tomo ahora como aprendizaje, sí. En el momento que sales de casa ya ha empezado el viaje. Sí. Ya sea visita, ya sea vacaciones, ¿eh? En el momento que cierras la puerta, ya está. Ya está, ya estás. Ya, pero tú también, porque tú vas a descansar en el medio. Entonces ya se cuenta. Sí, una noche. Una noche de vacación. Bueno, yo voy a... Ese ruido parece un eructo y no lo es. Es el ruido ese que hace con la garganta. Garganta, perdón. Yo voy a parar una noche
y al día siguiente me levanto y tiro. Y tengo 7 horas más de camino, Simo. Sí. 7. Entonces, si cojo carretera a las 10, 10, 11, 12, a las 5 de la tarde llegaré. Ya. Pero intentaré ir antes para aprovechar antes, el día, ¿eh? ¿Despiertas temprano? Sí, yo soy de despertar temprano. ¿Desayunas? Y... sí, sí. Yo, si por mí fuera, a las 8 de la mañana estoy en la carretera. A las 8 para llegar ahí a las 3. Así que nada, gente, madre mía. Lo importante es llegar bien, ¿eh, Simo? Lo más importante. Lo más... todo lo otro es secundario. Que llegues de día, de noche, cansado, no cansado. Lo importante es llegar bien. Es que he entrado al Club Winkel. Es que os lo tengo que enseñar. Porque quiero que flipéis. Mirad, este sofá de aquí, gente madre hermosa. ¿Sabéis cuánto vale? Simo, no lo mires. ¿Cuánto dirías que vale este sofá? El de 3 plazas más 2. No mires. Venga, dale. Va en 5 euros. De verdad, es para flipar. Este vale 5 euros. Y este vale 5 euros. Y este también vale 5 pavos. Este también, este está bueno, ¿eh? Mira, 5 euros, sí. Este de aquí. 5 euros. Estos ya son más caros, pero es que 5 euros no pasa. Les quiero enseñar una cosa que la quiero para mí. Pero es que ahora no es momento. No es momento no por el precio, ¿eh? No es momento porque no... tengo la casa sin terminar y todo el rollo, ¿no? Pero mirad, ¿eh? Os llevo ahí para que lo veáis. Para que flipéis mucho conmigo, ¿eh? Y vais a decir, ¿pero cómo puede ser? Mirad, esta también, ¿eh? Simo, ¿cuánto dirías que vale esta? No te acerques, no, porfa. 5. Esto vale 5 euros, gente, madre hermosa. Pero que no os penséis que es madera de esta... floja o... ¿Este también vale 5, Simo? Este también es 5. 5 euros. Me encanta. Pero yo me he enamorado de una que me vais a decir... María, ¿cómo puede ser esto? Mirad. Decidme que esta no es una pasada, esta. Mirad. 5 euros. Este vale 5 euros. Esta vale 5 euros. Esa vale 5 euros. Esa vale 5 euros. Todas valen 5 euros. Esta. Nos hemos enamorado de esta, Simo. ¿Sí o no? Pero decidme, ¿qué haces con 5 euros? Y lo vuelvo a decir, que no quiero ser pesada, pero... ¿qué es madera? ¿Qué no es madera? Simo, ¿huele? ¿Huele aquí dentro? Madera. Huele a madera. A madera, madera. Y todavía está... espérate, quiero abrir un momento. Mira. Que no está picado por ningún lado, ni... Pues 5 euros, gente madre hermosa. 5 euros, sacando la llave. La perderemos nosotros y no la han perdido en años. 5 euros. Este también. Todo, todo. Está todo tirado de precio. ¿Qué os parece? Ya estoy en el Action, gente madre hermosa. Estoy mirando bolsas. Yo sé que hay unas que huelen bien. No, esto es lo que va dentro del cubo de la basura. Simo, ¿unos que huelen bien? ¿O estos que solo es bio y ya está? Bien. ¿Esto de cuántos litros son? 10. Esto ya está bien, con esto es suficiente. Y para los bocadillos, papel de plata que tenemos en casa. Sí. Ya cuando esté en casa y haga los paquetitos os voy a enseñar. Por ejemplo, esto, compro uno para cada uno, que aquí es más barato. Vale 90 céntimos. Un poquito de chocolate. ¿Veis lo que os dije en el vídeo? Los stickers para pegar. Esto también hemos cogido. Va bien. Bueno, Antonio ya está guardando cosas. Mirad, vasos de plástico. Esto valía 40 céntimos con platos. Les hago bolsitas. Ya lo veréis, cuando esté en casa le hago cada uno una bolsita. Mirad, esto sobre todo. Siempre que viajéis, llevaros esto. Una vez me pasó que se me estropeó el mechero este y me paré una gasolinera y gasté 28 euros. Y este me lo llevo nuevo por si pasa algo. Me ha costado 2. Esto es del Antonio. Ah, ¿me dijo que os dije? Esto para que el coche huela súper bien. Esta galleta me gusta a mí. Galletitas saladas. Me faltan las bebidas. Y el pan. ¿El pan que cogemos, Simo? ¿Barra? ¿O cogemos pan precocinado? Barra. Barra directamente, ¿verdad? Y ya está. Y algo de fruta. Ya está, gente madre hermosa. Ir a casa, por el hecho, Antonio, déjame a mí aquí y envíame a la Jadilla. Me voy a sentar aquí en el banco, esto es la casa, ¿eh? Ahí a la esquina. Y le he dicho a la Fátima, digo, envíame
a la Jadilla con el carro de la compra, a ver si se atreve. Y estoy esperando, hoy he pasado una araña. Estoy esperando a ver si viene o no. Mira la de años que llevo aquí y nunca me he sentado. Pues está súper bien. Si algún día vengo con la Yuyina que juega aquí. Como pasan pocos coches. Bueno, me imagino que está tardando un poco porque se tiene que calzar. Esto es lo bueno, gente más hermosa, de vivir en un pueblo así pequeñito. Que mira, casi no hay nadie. ¿Qué hora es? Porque cierra en 40 minutos el supermercado. Me ha parecido ver a la Jadilla por ahí. La primera vez que va sola a un sitio. ¿Qué estará pensando? Mi madre le ha dado la locura. El exorcismo que le pasa a la Judy lo estará pasando a mi madre ahora. O quizás se piensa que es una broma. No sé. Algo tiene que pensar que está pasando raro. A ver si la vemos por ahí. Ay, pues me ha parecido verla. Ay, mirad. Ya estoy viendo. ¿La veis por ahí? Va mirando para todos los lados. Ya me ha visto. Ya me ha visto. A ver, la Yuyina que se ha hecho mayor. Ya un par de años ya va sola a todos los lados. ¿Qué estás más asustada? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Te gustaría ir a comprar sola alguna vez? ¿Y vas a hacer un betalen? De hecho, ¿y vas a pagar? Yo tengo dinero. Corre, un beso, un beso. Has quitado las cosas que hay dentro, que la Judy siempre echa cosas. Que hay el cepillo de dentes. No importa. Venga, corre, vámonos. Pues primero las botellas, mejor, Dilla. Y deja un sitio para colocar el paquete grande este de agua. Que se coloque así, en un lado. ¿Puedes? Espera, te ayudo a levantar. Espera, así. Así, sí, sí. Así entra bien, ¿ves? Muy bien. Sí, mete esta, claro. Primero hay que llenar las esquinas. Ya está, no hay más. Hay más, por ahí al lado hay. Al lado del agua. ¿Has visto al lado del agua? Mete por ahí, a la derecha, a la derecha. ¿No? Ahí. Ahora hay. Claro, aquí también hemos comprado un lado. Hay más sitio. Bebidas. La fruta la voy a dejar hasta el último momento. Abajo hay que ponerlo. Toma, ya vamos para casa, ya está oscuro, gente madre hermosa casi. Comprar el café para mi madre. Solo quedaban estos dos. Ya mañana vengo por dos más. Y así tiene 16, 30, 60 cafés. Y este ha caído para la Jadilla. Y le he comprado también estos. Gracias, Dilla. En tu bolsillo. Pues bueno, gente hermosa, creo que vamos a ir despidiendo el vlog aquí, intentando atarme la lengua, porque hay tantas cosas que han pasado, gente hermosa, que son tantas cosas que hasta yo a la hora de editar decía, ay Dios mío, la gente hermosa ni se imagina qué es lo que ha pasado estos días. Que estamos bien, gente más hermosa, pero que tengo muchas ganas de encontrar muchas cosas. Pero bueno, gente más hermosa, ahora sí, hasta aquí el vlog de hoy. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Sí que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super... Pues ahora mismo, gente madre hermosa, soleada, Barcelona, pero las temperaturas han bajado y nos han fastidiado un poco. Y ahora sí, súper soleada y templadita, Barcelona, salam alaikum, cambre, cam mucha alaikum, cam hamaka alaikum.